Hola, el tema que vamos a tratar se titula Técnicas de demostración en matemáticas. ¿Cómo convencerías a alguien de que 2 más 2 es igual a 4? Quizá eso no te resultaría difícil. Para ello bastaría utilizar dos peras y dos manzanas y mostrar el resultado de agruparlas para convencer a tu interlocutor. Sin embargo, el problema se complica al intentar sumar un millón más cinco y aún más si, por ejemplo, pretendiésemos comprobar experimentalmente la validez de la sentencia 20.000 millones más 20.000 millones igual a 40.000 millones de esa manera experimental. En ese caso, nos encontraríamos ante un serio problema. Los objetos matemáticos son necesariamente objetos abstractos, que, como tales, están en nuestra mente y nos permiten representar objetos o propiedades del mundo real. De ahí que la validez de la sentencia 20.000 millones más 20.000 millones igual a 40.000 millones se pueda demostrar a partir de la representación seleccionada para los números naturales y de las propiedades o axiomas que postulemos para definir la suma de dichos números. Se puede decir que en un principio las matemáticas estaban compuestas por una colección de problemas resueltos. Muchos de los descubrimientos tenían un carácter geométrico. Un ejemplo singular lo constituye el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de dicho triángulo. Una forma de comprobarlo consiste en realizar cuatro copias del triángulo cuya hipotenusa es A y cuyos catetos son B y C y colocarlos de manera que determinen un recinto cuadrado del lado A que esté inscrito dentro de un cuadrado más exterior más grande del lado B más C. Obviamente, podemos hallar el área del cuadrado exterior del lado B más C de dos maneras distintas. Por una parte, el área de ese cuadrado es, según se sabe, B más C por B más C, es decir, B más C al cuadrado. Por otra parte, también podemos obtener el área del cuadrado exterior sumando las áreas de los cuatro triángulos rectángulos de la hipotenusa A y catetos B y C y el área del cuadrado de la a. Recordando que el área de un triángulo es base por altura dividido por 2, resulta que una parte del área del cuadrado es a cuadrado más 4 veces b por c partido por 2, es decir, a cuadrado más 2b por c. Como por otra parte b más c al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado más 2bc, simplificando a ambos lados de la igualdad el término 2bc obtenemos el resultado esperado: a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Otros teoremas de carácter geométrico son atribuidos a tales de Mileto. Entre sus teoremas geométricos se encuentran los siguientes. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Dos ángulos que están opuestos por el vértice son iguales. Dos triángulos que tienen iguales dos ángulos y un lado son iguales. Y, por supuesto, el teorema propiamente conocido como teorema de tales. Los segmentos determinados por una serie de paralelas cortadas por dos transversales son proporcionales. Entre las hazañas de Tales se cuenta el haber conseguido medir la altura de las pirámides por medio de su sombra. Tales esperó a que la sombra de una persona tuviera la misma longitud que la altura de su cuerpo, afirmando entonces que la longitud de la sombra de la pirámide habría de ser igual a la altura de la misma. A Tales también se le atribuye el uso de sus conocimientos de geometría para calcular la distancia desde la costa hasta barcos en alta mar. No podemos pasar por esta figura histórica sin mencionar que a Tales también se le atribuye el nacimiento de la idea de ciencia. Prescindiendo de dioses, diosas, divinidades y grandes batallas sobrenaturales, se limitó a decir, todas las cosas son agua, dando lugar al nacimiento de la idea de ciencia sustentada sobre dos hipótesis fundamentales. Primera hipótesis, el universo funciona de acuerdo con leyes naturales que no varían. Y la segunda hipótesis, la razón humana es capaz de esclarecer la naturaleza de las leyes que gobiernan el universo. Estos dos supuestos constituyen la idea de ciencia. Volviendo a los orígenes del concepto de demostración, cabe señalar que en el siglo V antes de Cristo, en la antigua Grecia, buscando una forma de garantizar la irrefutabilidad de los razonamientos empleados en las peleas dialécticas de los pensadores griegos, se desarrolló un concepto de demostración muy cercano al actual. Posteriormente, entre los siglos IV y III a.C., Euclides presenta su trabajo los elementos en un formato que se conoce como método axiomático. Este método, el método axiomático, consiste en establecer un conjunto de enunciados o axiomas cuya validez y veracidad no se cuestiona y que sirven como base para obtener, utilizando razonamientos deductivos, nuevos enunciados y conclusiones válidas denominadas teoremas. Hay que resaltar que a principios del siglo XX se propuso la misma solución para el establecimiento de la recién nacida teoría de conjuntos en la búsqueda de fundamentar todas las matemáticas. De manera que, establecidos sus axiomas, una teoría será válida siempre y cuando no sea posible obtener dentro de dicha teoría la validez de una ley y de su negación. Aquí hay que apuntar que obviamente los axiomas debían ser reales o si se prefiere, verdaderos, para poder deducir a partir de ellos nuevas conclusiones válidas o verdaderas. Un viejo problema planteado desde Euclides y, y que consistía en la convicción de que su quinto axioma era consecuencia del resto, dio lugar a la aparición de las geometrías no euclídeas. El enunciado dicho axioma es el siguiente. Por un punto exterior a una recta se puede trazar una única recta paralela. Al tomar como axioma la negación del axioma original, esperaban obtener una contradicción, cosa que no ocurrió a las nuevas geometrías así obtenidas cabía considerarlas como reales puesto que su exposición era tan perfecta como la de Euclides y sin embargo desde su punto de vista eran falsas ya que se apoyaban en un axioma no verdadero así si tomamos como axiomas alternativos que por un punto exterior a una recta no se puede trazar ninguna paralela o se pueden trazar infinitas paralelas obtendremos respectivamente la geometría esférica y la geometría hiperbólica en una de ellas la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados mientras que en otra es mayor de 180 grados y en la tercera menor de 180 es natural preguntarse entonces, de entre estas tres geometrías, cuál es la que es real, es decir, cuál es la geometría verdadera del universo. En este punto es importante señalar que en realidad podemos hablar de validez de una conclusión dentro de un modelo matemático. Los modelos matemáticos pretenden ser una representación simplificada de fenómenos y sistemas del mundo real. Los modelos matemáticos aportan el lenguaje y la estructura conceptual para expresar reglas generales y permiten obtener predicciones de validez general. Dentro de un determinado modelo, es decir, bajo ciertas hipótesis, también podríamos decir bajo ciertos axiomas, una conclusión puede ser válida y, sin embargo, bajo otras hipótesis, es decir, en un modelo en el que hayamos cambiado nuestras suposiciones iniciales, puede que dicha conclusión no sea cierta. Hay que señalar que el método científico incorpora la experimentación, es decir, el contraste con lo que sucede en el mundo real, como un paso necesario para establecer la validez de un modelo. Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, lenguaje que permite la descripción sistemática de los fenómenos que suceden en el mundo real y las leyes que lo gobiernan. Sin embargo, es importante señalar que las matemáticas se ocupan de la verdad o falsedad de sentencias que se refieren a objetos matemáticos. Ejemplos de objetos matemáticos son los polinomios, los números reales, los determinantes, Ejemplos de sentencias referidas a objetos matemáticos pueden ser: si x es un número real, x cuadrado es un número positivo, o también el determinante de una matriz invertible es distinto de cero. La relación entre los objetos matemáticos y las sentencias referidas a esos objetos por una parte y el mundo real por otra viene dada por la cap capacidad que tengamos para representar con dichos objetos y sentencias los distintos aspectos, fenómenos y sistemas del mundo real. La utilidad de los modelos matemáticos reside en las tres características que configuran su esencia. Por una parte, la necesaria simplificación que se realiza en los mismos es la que permite analizar con claridad aspectos y relaciones que se presentan en el mundo real prescindiendo de otras relaciones superfluas que ocultan y complican los fenómenos objetos de estudio. La segunda característica se refiere a la facilidad para realizar inferencias dentro del modelo. A este respecto, cabe señalar que es posible que una de las mayores dificultades del trabajo científico consista en elegir entre los distintos modelos o representaciones de un fenómeno o sistema que es el objeto de estudio, aquella que resulte más sencilla para facilitar la tarea de deducción. La tercera característica esencial de un modelo es extrínseca al mismo y consiste en su capacidad predictiva, o lo que es lo mismo, en el grado de coincidencia obtenido del contraste entre lo que estaba previsto dentro del modelo y lo que sucede en el mundo real. Como hemos dicho, el método científico incorpora la experimentación para realizar dicho contraste. Como colofón, podemos afirmar que toda la física en su concepción más amplia es un modelo del mundo real. Dicho todo lo anterior. ¿Cómo podemos determinar la validez de una sentencia o de un teorema matemático? La respuesta es utilizando un razonamiento o método de deducción correcto desde el punto de vista de la lógica. Pero, ¿qué es la lógica? Atendiendo a una definición que podemos encontrar en la enciclopedia británica, lógica es el estudio sistemático de las condiciones generales de validez de inferencias. Inferencia es el acto o proceso de derivar una proposición de otra u otras. Un ejemplo de razonamiento correcto es la regla conocida como modus ponens. Imaginemos que tenemos las siguientes premisas. Si A es verdadero, entonces B es verdadero. A es verdadero. Luego, en consecuencia, podemos concluir que B es verdadero. En otras palabras, si A implica B y sucede A, podemos concluir que sucede B. Pero, ¿por qué la regla modus ponens es un razonamiento correcto? Y lo que es más, ¿cómo podemos deducir otros métodos de razonamiento correcto? Para responder a esta pregunta, necesitamos asomarnos al significado de los conectivos lingüísticos y sus conectivos lógicos asociados. Al realizar razonamientos, empleamos sentencias que están conectadas entre sí por conectivas lingüísticas y sus conectivos lógicos asociados. Estos conectivos juegan un papel fundamental en relación con los conceptos de verdad y validez de una demostración. En la siguiente tabla aparece la descripción de dichos conectivos. La negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia, que se simbolizan tal y como se indica en la tabla. El significado de estos conectivos se establece utilizando tablas de verdad. Así, por ejemplo, el significado del conectivo negación viene determinado por el hecho de que si P es una sentencia verdadera, entonces la sentencia no P es falsa y recíprocamente, si P es falsa, no P es verdadera. Del mismo modo se puede recoger el significado del resto de los conectivos, de manera que la sentencia P y Q es verdadera únicamente cuando tanto P como Q son verdaderas. La sentencia P o Q es verdadera cuando al menos una de las dos, P o Q, es verdadera la sentencia p implica q es falsa únicamente cuando p es verdadera y q es falsa y la sentencia p si solo si q o lo que es lo mismo p equivale a q es verdadera si p y q son simultáneamente verdaderas o simultáneamente falsas dos sentencias son lógicamente equivalentes si es imposible que una sea verdadera y la otra falsa es decir si una de las dos es verdadera la otra es necesariamente verdadera y recíprocamente Veamos, como ejemplo, que es imposible que las sentencias P implica Q y no P o Q son lógicamente equivalentes. Es decir, significan lo mismo. Una es verdadera si sí, solo sí la otra es verdadera. Para ello, vamos a analizar sus tablas de verdad. P puede ser verdadera o falsa, y lo mismo sucede con Q. Esto da lugar a cuatro posibles combinaciones de valores, verdaderos y falsos, que colocamos de forma ordenada: VV, VF, FV y FF. Sabemos que la implicación solo es falsa cuando P, es decir, el antecedente de la implicación, es verdadero y simultáneamente Q, es decir, el consecuente de la implicación, es una sentencia falsa, lo que corresponde a la segunda fila de la tabla. La primera columna con borde rojo corresponde al significado de P implica Q. El primer valor es V, ya que corresponde a la primera fila en la que P es verdadero y Q también. El segundo es F, puesto que P, el antecedente, es V y Q, el consecuente, es F. Y en la tercera y en la cuarta filas tenemos V, pues atendiendo al significado del conectivo implicación, si el antecedente es falso, independientemente de, del valor de verdad del consecuente, la implicación es verdadera. Analicemos ahora la segunda columna con borde rojo que recoge los valores de verdad de no P o Q. Obsérvese antes que la columna correspondiente a no P es FFVV, ya que la correspondiente a P es VVFF. Finalmente, la columna correspondiente a no P o Q toma los valores VFVV que coincide con los de P implica Q. Es decir, no puede suceder que una sea verdadera y la otra no por eso la última tabla correspondiente a p implica q si solo si sí, no p o q es siempre verdadera porque ambas sentencias son lógicamente equivalentes. Al igual que hemos visto que la sentencia P implica Q y no P o Q son lógicamente equivalentes, la sentencia P implica Q y Q implica P es lógicamente equivalente a P si sí, solamente si sí, Q. La sentencia P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P. O lo que es lo mismo, una implicación es verdad si solo si su contrarrecíproca lo es. Resultado que resulta familiar. Sorprendentes son las dos últimas equivalencias. La equivalencia entre P y no P implica P es uno de los fundamentos de las demostraciones por reducción al absurdo. Para comprobarlo, basta con construir sus tablas de verdad y ver que P es verdadera si y solo si no P implica P es verdadera. Así, si P toma el valor de verdad V, no P toma el valor F. Y atendiendo al significado del conectivo implicación, si el antecedente P es falso, la sentencia no P implica P es verdadera. Y análogamente se razona si P toma el valor F. En consecuencia, las sentencias P y no P implica P son lógicamente equivalentes. También son sentencias lógicamente equivalentes P por una parte y no P implica Q y no Q por otra. Este es otro de los fundamentos de la demostración por reducción al absurdo. Consiste, en otras palabras, en demostrar que comprobar que P es verdadera es equivalente a demostrar que no P implica Q y no Q es una sentencia verdadera. Para finalizar el estudio de este tema, veamos un par de demostraciones llamativas. En primer lugar, vamos a ver una típica demostración no constructiva. Consideremos el siguiente teorema: existen dos números irracionales a y b tales que a elevado a b es un número racional. Recordemos que los números irracionales, como pi, raíz de 2, raíz de 3 o el número e, son números con coma decimal tal que las cifras decimales no se repiten periódicamente a partir de una determinada, mientras que los números racionales son el cociente de dos enteros. Pues bien, este teorema es verdadero o falso? Veamos que efectivamente es verdadero. Considerando a igual a b igual a raíz de 2, caben dos posibilidades. O bien raíz de 2 elevado a raíz de 2 es un número racional, en cuyo caso el teorema será cierto, o bien es un número irracional, en cuyo caso, siendo raíz de 2 elevado a raíz de 2 a y raíz de 2 b, a elevado a b será igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, es decir, un número racional. Por consiguiente, el teorema es verdadero, aunque no tengamos ni idea de qué números irracionales satisfacen el resultado. Finalmente, otro tipo de dificultades son las que aparecen en las demostraciones en las que intervienen conjuntos infinitos. Por ejemplo, ¿cómo demostrarías que un medio más un cuarto más un octavo más un dieciséisavo y así sucesivamente hasta el infinito da como resultado 1? Para demostrarlo, gráficamente consideraremos el siguiente dibujo en el que se puede ver un cuadrado de lado 1. Su área es obviamente igual a 1. Dividiendo sucesivamente el cuadrado por la mitad, a la mitad por la mitad, a la mitad restante por la mitad y así sucesivamente, se puede comprobar fácilmente que el resultado de la suma de todas esas áreas que son cada vez más pequeñas es igual al área del cuadrado original. Es decir, es igual a 1 según queríamos ver. Muchas gracias por vuestra atención.